Jornadas del Patrimonio, otro año más organizando conjuntamente el Municipio de Maldonado con Dirección General de Cultura, precisamente el área del patrimonio, una amplísima gama de ofertas que en realidad abarca todo el departamento de Maldonado, pero puntualmente nuestra capital departamental, en nuestro municipio. Hoy aquí en uno de los sitios más emblemáticos que tenemos, testigo además de toda la historia de nuestra ciudad, como es la Torre de Vigía, la plaza, el entorno, el cuartel de dragones, mañana que se sigue en Azotea de Edo, en homenaje también a China Zorrilla, una obra de distintos elencos artísticos, con stand de emprendedores, con vestimenta de época, en definitiva la fiesta tradicional que Maldonado año a año suele entregarle, no solo a los lugareños, sino también a los visitantes. Estamos el día de hoy con más de 70 emprendedores locales de Maldonado que están exponiendo sus artesanías, su gastronomía también, acompañando lo que es este día patrio con indumentaria típica, todos ellos. También el poder acceder a la Torre del Vigía, es un día muy especial, así que bueno, el público de Maldonado, la gente de Maldonado ha respondido muy bien a esta invitación como cada año. Desde hace varios años que venimos participando de esta actividad en el Día del Patrimonio. Estamos compartiendo esta tarde en la Torre del Vigía por la Semana del Patrimonio, contentos de la afluencia del público y de la oportunidad que tenemos de estar aquí presentando nuestros productos. Y obviamente, como alcalde de este municipio, el enorme orgullo de poder participar, de poder organizar y ser en parte también testigo vivencial de todas estas actividades. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro.